De AGE, señor Fajardo, 10 minutos también, si nos referimos al tema que nos ocupa, claro. Muy buena tarde a todos los que están en la comisión. Vimos a hablar del orzamento de la Diputación de Ourense, lo que no faló el señor Baltar, por lo tanto, algunos vamos a hablar de lo que consideramos importante. Nos pensábamos que la única noticia boa que tenía esta comisión era el anuncio del señor Baltar de su inmediata dimisión como responsable máximo de la Diputación y a su salida de la vida política. Porque los que considerábamos que el Partido Popular no podía ir a peor en su depravación y en su putrefacción en la acción política, quedamos demostrados que nunca sabemos a dónde vaya a llegar el Partido Popular, que en Ourense parece querer instalar o derecho de pernada como uno de los elementos fundamentales de acción política de la Diputación. Por lo tanto, Ourense está en un estado de excepción, donde se aplican políticas feudales, incluso peor que lo que se hacía en el feudalismo. Quiero recordar que en el feudalismo el derecho de pernada en muchos casos era sustituido por un impuesto. Aquí ni siquiera eso. Aquí el presidente de Diputación tiene la valentía de comparecer en este Parlamento como si no pasase nada después de que esteña denunciado por ofrecer trabajo a cambio de sexo. Y no solo eso. Después de que se conozca que hay declaraciones y grabaciones donde se pone en evidencia que la Diputación de Ourense se enchufan a familiares y amigos. Permítame que continúe porque eso tiene que ver con los orzamentos de empleo y con el capítulo 1 de empleo. Si es grave que el Partido Popular de Ourense y su presidente de la Diputación vaya más al lado despido libre, la realización de las condiciones laborales como plantea el COE para solicitar sexo a cambio de puestos de trabajo, más grave ainda es que se haya defendido por el presidente de la Xunta de Galicia. El presidente de la Xunta de Galicia, 20 días antes de conocerse esta noticia, la denuncia al señor Baltar, decía literalmente y animaba a denunciar a cualquiera persona, para ella o no, que no respete ya no la integridad, sino la dignidad de cualquiera mujer. Feijóo decía eso 20 días antes de conocerse esta situación y ahora, cuando se conoce, acaba por culpabilizar a la víctima y defender a la persona que está denunciada por estas actuaciones francamente deplorables. Para no ser inaceptable que se esté convirtiendo a Diputación de Ourense en una esterqueira donde los grados de corrupción son tales que se achegan a esta situación donde los máximos responsables fan llamadas telefónicas y tienen mensajes con personas para tratar de vulnerar a su integridad e incluso a su... Señor Fajardo, me veo obligado también en su caso a lembrarle que el presidente de la Diputación Provincial comparece en esta comisión en calidad de invitado y para expresar las líneas xerais do orzamento de su entidad para el año 2016. Pregúntele que sea respetuoso con la más elemental cortesía con un invitado y, en segundo lugar, que trate de cingirse al tema que motiva esta comparecencia. O régimen y el partidismo se defienden entre sí. Decía de forma muy clara el señor Baltar en su comparecencia de que estaban formulando un manual de diputado provincial y jornadas formativas. La primera jornada formativa debería de ser exclusiva sobre la defensa de la integridad de las mujeres y sobre la situación de violencia de género que vive este país. Oxe, cuando estamos a piques de que milleiros de galegos y galegas vayan a Madrid o próximo sábado para manifestarse contra la violencia de género, comparece una persona acusada por vulnerar esta situación. Por lo tanto, creo que eso tenemos que falarlo aquí, porque el señor Baltar decía que viña a hablar de política con mayúsculas, que no era un momento de partidismos pequeños. ¿Cómo le califica a usted a situación que está a elevar a Diputación de Ourense? En un momento de desleixo con actividad política, de separación de la ciudadanía de acción política, a su continuidad en la responsabilidad de máxima Diputación de Ourense, continúa a erosionar una acción que a política que deberá ser una de las más importantes de este país. Cuando responsables políticos utilizan sus cargos de responsabilidad en beneficio propio, incluso en beneficio propio dentro de la cama y do catre, estamos hablando de una situación que es ciertamente inaceptable. Por lo tanto, yo esperaba y continúo esperando que antes de que remate esta comisión, el señor Baltar tome la decisión de abandonar
E se non é así, os responsables políticos do Partido Popular que están hoxe aquí, incluído tamén o presidente señor Feijóo e o presidente do Estado señor Rajoy, que tomen cartas no asunto, porque senón serán cómplices de permitir que unha persoa utilice os seus cargos para ter beneficios sexuais, supostamente, supostamente. Señor Fajardo, xa que, de ser así, novamente, pídele que me suelte un momento. Novamente debo lembrarlle que o órgano de control político da Deputación de Ourense é o Pleno da Deputación de Ourense, que o presidente da Deputación comparece nesta Comisión de Facenda e Orzamentos os exclusivos efectos de presentar as líneas xerais do orzamento da súa entidade para o ano 2016. Teño que pedirse que se ateña a cuestión e, se non é así, considere que este é o segundo aviso e, polo tanto, no seguinte ya retirarei tamén o uso da palabra. Lamento profundamente o papelón que está a facer vostede como presidente defendendo o indefendible e tratando de furtar a liberdade democrática de que os que estamos nesta Cámara falemos do que queremos que falar, sobre todo, cando eu, por exemplo, esta mañán puden escuitar a presidentes da Diputación que falaron de todo menos da situación dos seus orzamentos, e hoxe aquí o señor Baltar falou de moitas cousas e moi pouco sobre orzamento, pero claro, cando estamos a falar de cousas tan graves como esta, vostede intenta furtarnos o noso dereito de expresión, pero eu entonces vou a ceñirme ao orzamento. Eu me pregunto, nesas grabacións donde se chega a afirmar que se cambian as notas dos exámenes, me podría decir vostede cal é a cuantía que iba a reservar para o posto de traballo que prometeu? Falamos de orzamentos, porque son cartos públicos. Estamos a falar de que se utilizaban cartos públicos para obter supostamente beneficios de índolo personal. E a nos eso nos parece dunha enorme gravidade. Nos gustaría que o señor Baltar e os responsables do Partido Popular que van a intervir despois tamén nos dixasen se comparten esa defensa ultranza de Feijóo que dixo unha frase que, de novo, para nos é absolutamente noxenta. Noxenta. Esa persoa pretendía que o señor Baltar delinquise e o señor Baltar non delinquiu. A víctima se lle trata de persoa, como se non houbera que respetala. E o suposto responsable se dá o trato de señor Baltar. Eso é indigno dun presidente deste país. Terá que responder no pleno da Cámara, pero hoxe mesmo deberá de abandonar a súa responsabilidade. E máis, hoxe, despois da súa comparecencia no Consello da Xunta, dice que a oposición está a montar unha miserable pantomima. Como se compatibilizan estas afirmacións do máximo responsable deste país coa súa defensa suposta da loita contra a violencia de xénero? Como xa recordou moi ben aquí a voceira do Bloque Nacionalista Galego, isto é violencia de xénero e isto é un feito delictivo. E nos gustaría que se explicase, se non é así, como é posible que o que agora o señor Baltar di que é un tema personal e que iba a tomar medidas inmediatas no asunto denunciando a esta persoa, días despois todavía non o fixo? Como é posible que esta situación se dé? Posiblemente porque a realidade sexa a outra e moi posiblemente porque quizáis teñamos ante unha nova máis desas cousas que pasan na Deputación de Ourense que deixan a Deputación de Ourense e a Galicia en moi mal lugar. Por tanto, nos gustaría que na súa réplica, donde este grupo anuncia que non se vai a quedar para ter un respeto pola cidadanía de Ourense e do conxunto do país que non ten o señor Baltar, se dese unha explicación suficientemente coherente e, se non se pode dar, como é o caso, que a explicación sexa que esta é a súa última comparecencia neste Parlamento e que, polo tanto, se toma a decisión inmediata de abandonar as súas responsabilidades. Señor Fajardo, é evidente que vostede non está en disposición nin ten interés ningún en respetar as indicacións que se lle fan. Por tanto, me veixo obligado a retirarlle o uso da palabra tamén a vostede. Eu estou ceñíndome o que é unha comparecencia para falar dos orzamentos. Das líneas xerais dos orzamentos da Deputación de Ourense. Podo continuar, señor presidente? Non, xa se lle retira o uso da palabra. O bipartidismo me retira directamente a miña capacidade de expresarme libremente nesta Cámara. Moitas gracias, señor presidente. Non, retírase lle o uso da palabra. Señor Fernández...